Venga, baziko gara gure prentzarrekoarekin, prez daudeia, iraia iturregi, entrenatzailea eta Maria Sunkinones, lehen e, bat egingo dute. Iraia, zu lehen? bueno, egia da, ba, ba bueno, e, puntu e, asken e, minutuan lortxeak, ba, bueno, e, sapore gozo hori usten dizula, baina da ere, ba, bueno, partidaren valorazio orokorra eginda, ba, ba, bueno, sapore gazia ere dara mangula, ez azkenean nik uste taldeak partidu ona egin duela, E, hogei jaurtik eta egin ditugu egia da e, ba, bueno, e, asken erenean ezakita edo, edo bueno, e, fi kasia gehiago falta izan zaigula, e, baina bueno, nik uste joko aldetik e, Sevilla baino hobeto egon garela, baina, baina bueno, e, askenean puntu batekin e, konformatu behar gara eta eta ia e, hurrengo partidan begira. Ba, iraiek esan du bezala, e, azken finean e, zaporegazi hori eramaten dugu etxera, baino jakinda ba, bueno, e, markagailuan atzte joan garela, e, azkenean puntu bat ba, berreskuratzea positiboa dela eta gainera egin dugun jokoarekin e, oso pozik gaude. Egia esan ba E, Sebila ere talde oso ona da eta jakin izan dugu beraien utxuneak aprobetsatzen, e, aukera argiak sortzen eta nik uste ba, egoera edo forma honekin e, eh, jumar garela datorna zean Gabo bila. Gabon guzti hoi, gabon iraia, puntu horren atzean gauza hon asko ikusi ditugu gaur. Bai, eh, Azkenean negia da, ba, bueno, gauden egoera, en, e, bueno, iru e, puntuak lortzea garrantzitsua zan, baina, baina da, ba, bueno, e, pizkanaka pizkanaka ere, ba, ba, puntuz puntu e, goraka joan algarela, ez? E, azkenean nik uste, e, e, taldeak gaur erakutsi duen aurpegia, e, ona izan dela, eta nik uste horrek reforzatu egingo gaituela. Ez zoik e, luzapenean e, bueno, puntu hori berreskuratzeak, baizik eta taldeak e, gaur nortasuna erakutsi du zelaian, e, baloiarekin e, gara, e, defentsiboki ere intentxo egon gara, e, zebilak adibidez lehenengo satian, e, golaz aparte, falta batean izan dana, uste dut soilik aukera bate egin duela. Eta lehenengo hogei minutuetan, iaia ia ez dira gure areara ere e, elduez. Eta azkenean, e, jakin behar da zebiak izugarrizko jokalariak dituela, eta eta azkenean, hori e, nik uste izan dala gure taldearen e, ba, bueno, e, alde oso positiboa defentsa lanetan Orduan, bueno, egia da... E, joko aldetik posik gaudela, baina, ba, bueno, e, puntutxu hori bueno, gutxi dela gure txako, baina, baina bueno, e, orain realearen anpentsatu behar dugula, eta, eta han hiru puntuak lortu, ba, puntu, gaurko puntu hau e, on egiteko. Zaitasun handiak izan ditu gora berak partidak, baina gure klabeak zuen aldekoak, Hor dakazu, maria Mariasunen penalti geratzea, eta klarak nola jaurti duen penaltia, hain gazte, erantzukizuna hartzeko adore hori, hori, ere, hori guztia azpimarra aurko partidan. Bai, azkenean, bueno, e, badakigu aurten e, E, jokalari gazte askok e, aurrera pausu hori eman dutela lehenengo mailara eta bueno, gaur samamezen e, askoren txako euren bigarren aldia esan, oso gazte izanik, beste gunean ere klarak e, penaltia sartu zuen e, Madrilen, e, gaur ba, bueno, ezin izan du egin, ba, bueno, joan delako lehenengo penaltia eta gero klarak hartu duela bigarren penaltiaren erantzunkizun hori eta argi dago aurtengo alderik honetako bat hori dala, ez, e, jende gazteak aurrera pausu hori ematea, eta horregaiti garagu, ba, bueno, oso e, positibo e, talde honek e, pelaburre labur ertainera, ba, bueno, zer esan handia duelako, baina ia da, ba, bueno, orain bertan epe laburrean gaudela pentsatzen, eta, eta bueno, e, rendimendu hori emateko e, gai direlakoan gaudela. Adera bat Mariasun entzat, Mariasun Sorionak egin dago partidagatik, kolektiboki eta indibidualki ere bai, jokaldi klabea izan da. Dagoeneko zainetek espezialista bazarela, ez azken boladan eta zure hibilbidean ere penalti garrantzitsuak ageratu dituzu. Gaur, erabaki garria izan da azkenean? Bai, baina bueno, azken finean esan eh, dagoen bezala, eh, nik uste talde lanaren eh, ondorioa izan dela, eh, ez degula e, momentu batean ere pentsatu ezin genituela irpuntuak edo puntu bakarra lortu eta nik uste hori izan dela, hori izan dela alderik positiona, ez? Azkenean partidaen bila jun garela, e, gero denbora ia gabe e, gola sartu egula eta naiz eta gola sartu aurrea jun gara, e, nik uste ba, esan bezala e, gauza, gauza oso oso onak egin ditugu, e, e, agian bolada honetan, e, naiz eta gauza asko honegin ez ditugu irupuntuak lortzen, baino gure, gure hori e, ateratzen da, e, indartxu gaude, ondo entrenatzen gabiltza, eta bueno, azkenean penaltiarena e, pff, ba, horrelako gauzak dira, azkenean entrenatu ginten dugu, egunero, Astean zehar ere nik ere oso sentsazio onak izaten ditut eta hor nago ba taldeari laguntzeko preste alduan guztietan. Es que con Asari vamos con preguntas en castellano si tenéis alguna pregunta Gabón Iraya eh, bueno al final se rescata un punto ¿no? que quizá haya sido el premio al esfuerzo del equipo que se ha dejado la vida en el campo que no ha, que no ha dejado de empujar a pesar de que ya prácticamente no había fuerzas. Sí, eh, yo creo que, que hoy el equipo ha hecho un buen partido, eh, creo que ha hecho un buen partido con, con balón, eh, hemos sido valientes, eh, cosa que quizá pues en el partido anterior en, aquí en Samamés nos, nos costó, eh, también era la primera vez de, de muchas jugadoras, yo creo que hoy el equipo eh, ha mostrado personalidad, eh, hemos ido por el partido desde el principio, hemos generado... 20 remates, es verdad que bueno, tenemos que mejorar en, en esa eficacia en ese último tercio y en área, porque, porque luego, evidentemente, pues haciendo 20 remates, eh, el gol que hemos metido ha sido de penalti, de manera que, que ahí tenemos eh, aspecto de mejora, pero hemos generado muchísimo y luego a nivel defensivo creo que el equipo ha estado intenso eh, ha sido agresivo el Sevilla, bueno, con, con, el, con el equipazo que tiene eh, en la primera parte solo nos ha generado el, el gol en falta y, y una ocasión más. Apenas se nos han acercado en área, en los primeros 20 minutos yo diría que casi ni han tocado eh, nuestro último tercio. Y en ese sentido, pues en, en cuanto a juego, eh, contenta con, con lo que ha hecho el equipo. ¿no? Cierto es que, que el punto no sabe a poco, a pesar de que haya sido rescatado en último momento. Y bueno, pues te vas con, con esa sensación agridulce, ¿no? Dulce por, por haber conseguido el, ese puntito al final, pero pero bueno también el, el hecho de que, que bueno yo creo que, que hemos estado mejor que el que el Sevilla en el campo pero pero bueno al final también se trata de, de aprovechar las situaciones generadas estamos también en ese punto en el que en el que pues el primer penalti se te va el larguero eh... Bueno, luego también la, la parada de María, que ya lleva tres de tres en, en penaltis, que es algo que ella también entrena en, durante la semana. Y nada, yo creo que es verdad que nos vamos ahí con ese puntito sensación un poco amarga, pero también es verdad que creo que el partido de hoy nos va a reforzar por el carácter que ha imprimido el, el equipo en el campo, siendo un equipo tan, tan joven, ¿no? Es eso, ¿no? Te saca de pobre, digamos, no. Hay que seguir remando para, para sellar la salvación, pero eh, esa casta que, que ha demostrado el equipo, ese carácter es importante. ¿eh? sí, porque que el equipo no haya dejado de creer hasta el final. Agradecer también a no sé si ha habido 11.000 o 12.000 personas porque bueno, ha sido una gozada una vez más el ambiente que, que ha habido en Samames. Y bueno, al final, cuando tienes a miles de personas detrás eh, alentando, pues eh, es más fácil no bajar los brazos, no, pero bueno, yo creo que que el equipo ha mostrado y carácter y, y ese carácter pues nos va a hacer estar más cerca de ganar eh, la semana que viene en el Real Arena y, y en, los, eh, bueno, en los partidos que, que nos quedan, ¿no? que también después del, del Real Arena, pues ahí tenemos eh, un montón de partidos contra rivales directos, y, pero bueno, es verdad que que tenemos que pensar ahora solo en, en el siguiente, eh, que bueno, que es un derby eh, en otro gran estadio y, y que bueno, que vamos a ir a por los tres puntos porque el conseguir esos tres puntos eh, la semana que viene, pues eh, digamos que, que harían bueno el, el punto conseguido hoy. María un supongo que muy satisfecha, ¿no? Has mantenido tú vivo al equipo, ¿no? Con, con ese penalti, con otro remate a bocajarro de, de Eva, ha tenido el Sevilla y su momento para matar el partido y no lo ha conseguido. Fundamentalmente, gracias a ti. Bueno, eh, yo contenta por el carácter que, que ha mostrado el equipo, porque a lo mejor veníamos de algunos partidos en los que no nos habíamos sentido identificadas con el juego que estábamos haciendo, pero, pero lo que nos llevamos es eh, el haber jugado el Samamés, el que la grada y la afición haya rugido con nosotras, que, que nos ha animado muchísimo, que nos ha dado fuerzas cuando no las teníamos y, y yo creo que es eh, de agradecer que además eh, no venimos de, en buena dinámica el punto aunque bueno nos hubiese gustado claro que sí eh, conseguir los tres puntos dejar a portería cero y, y meter más goles pero a veces el fútbol no es así a veces eh, hay que aceptar lo que viene contenta porque el equipo ha mostrado que hasta el final no deja nada en vano, no, no dan nada por perdido y, y contenta también por todas las jugadoras porque a pesar de, de venir en esta dinámica hemos demostrado que, que si vamos convencidas, vamos todas juntas, podemos sacar muchísimos más puntos. Eh, sí, ya eh, comentabas ¿no? que más allá del resultado eh, piensas que, que la imagen que ha ofrecido el equipo eh, os refuerza para, para ese derbi ¿no? que viene. Sí, porque muchas veces nos... Eh... Fijamos en, en el resultado para hacer valoraciones, ¿no? y, y sin ir más lejos, eh, pues el partido que ganamos en Copa en Osasuna eh, ganas, que, que evidentemente es lo importante, te clasificas para la Final Four, pero las sensaciones eh, no fueron buenas, ¿no? Hombre, lo ideal para todos es tener buenas sensaciones de juego y conseguir los tres puntos, pero bueno, hoy eh, ya te digo que, que bueno, eh, todos yo creo que nos sentimos identificados con, con lo que hemos visto hoy en el campo. Que, que bueno que parece que es sencillo pero cuando estás en dinámicas negativas eh, no es tan sencillo no que que el equipo plasme lo que hacen en los entrenamientos, que, que está entrenando francamente bien, que joder, con balón eh, tú les ves en los entrenamientos y, y bueno es un, es un equipo valiente es un equipo que, que sabe hacer eh, muchas cosas bien y en cambio en competición pues quizá fruto también de, de la situación en la clasificación nos estaba costando ¿no? eh, y, hoy por, y hoy en cambio aún estando en esa situación en la clasificación yo creo que, que el equipo se ha mostrado valiente ¿no? entonces bueno, eh, en ese aspecto creo que, que salimos eh, reforzadas y que al final la línea a seguir es esa, siendo conscientes de que todavía hay mucho margen de mejora pero pero bueno que, que estoy convencida que si el equipo muestra esta cara en los partidos que quedan eh, pues bueno eh, eh, vamos a, a llegar en los últimos partidos eh, probablemente con más tranquilidad en la que estamos ahora, ¿no? Y luego, pues, con esa final for de Copa que evidentemente queda lejos, pero pero que tenemos también esa ilusión, ¿no? De, de pelear por por un título. Entonces, bueno, partido a partido, hoy un punto que, que íbamos a por tres, pues al final eh, nos hemos tenido que conformar con uno, pero ya te digo que estas sensaciones creo que nos van a ayudar eh, de cara a poder conseguir eh, eh, los tres puntos en en el Real Arena. María, su vuelta a casa, ¿no? El próximo fin de semana, eh, un partido siempre especial. Eh, la Real, clasificatoriamente hablando, como el Sevilla, está ahí en medio de, de la nada. No se juega mucho, pero es un derby ¿no? No esperáis ningún tipo de concesión. Tú lo has dicho, ¿no? En un derby eh, da igual los puntos, da igual la tabla clasificatoria. Yo creo que es importante... Pues bueno, trabajar bien esta semana a, a partir de, de lo que hemos visto hoy, que yo creo que jo, al final el, el rendimiento muchas veces, lo que ha dicho Iraya, no, no se refleja en el resultado, pero el rendimiento de hoy de todas las jugadoras ha sido muy bueno y partiendo de esta base tenemos que ir allí al Real de Arena, eh, ir con todo eh, y con confianza. Al final, como hoy, eh, convencidas de que se pueden sacar muchísimas cosas buenas, de que se puede sacar el partido adelante y de que podemos... Eh, Crear eh, ocasiones tanto con juego vertical como con un juego combinativo. Y, y eso es lo importante del fútbol: crear, crear ocasiones y ser fuertes en, en ambas áreas. Nada más. Es que ricasco, gracias.